una fe, un Señor, la elección y un solo bautismo. Esta es la iglesia de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Lo has creído? ¿Lo has entendido? Entonces glorifica el nombre de Cristo. Hoy te digo, sois bienaventurados, porque esto no nos lo dio carne ni sangre. Esto viene de parte de Dios. Amén. Amén. Yo confío en la voz de Dios. No confío en el hombre. No confío en herencia de mis padres. Dios tiene algo más grande para mí. Al contrario, yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y yo me alegro, Zacatecas, me alegro contigo, porque la salvación ha llegado a vosotros. Y desde este día, esta luz alumbrará con mayor fuerza, con mayor poder. Y se dirá, Zacatecas, tierra también de hijos de Dios. Amén, así es. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Hemos visto cosas maravillosas. Gracias, Señor, porque nos has permitido ser tu cuerpo santo. Gloria sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Amén. Solo uno es el cuerpo de Cristo. Despiértate, iglesia de Zacatecas, y vístete de sol, amada de Dios. ¡Qué júbilo por el amor que hoy empapa este lugar! Extiende tus cuerdas, alarga tus tiendas, porque el Dios de Israel ha dicho: Zacatecas, serás muy bendecida. Yo me quiero despedir orando a mi Padre, pidiendo bendición por este estado, por todos los municipios, para que Dios traiga paz, tranquilidad, pero sobre todo lo traiga a través de su hermoso evangelio, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Bendito Padre celestial que estás en el cielo, hoy abro mis brazos, porque tú me has permitido, Señor, representarte aquí en la tierra, delante de tu iglesia. Sé que ha sido un estado donde tu pueblo ha crecido un poco, pero hoy vengo a suplicarte que vengas a transformar los corazones de todas las gentes, que aun aquellos que hacen el mal, les dé la oportunidad que al escuchar tu palabra se conviertan a ti, el único Dios vivo, cambien su vida, y de ser hombres que ofenden a la sociedad se conviertan en hijos tuyos que te servirán de día y de noche. Bendice este estado, bendice los municipios, y que sean testigos ellos que tú me has enviado, cumpliendo las promesas que tú me has dado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.